que rompió un mito de 11 años sin ganar en eliminatorias mundiales. Aquí al cuadro venezolano el primer gol 1-0 de Reynoso, zaguero central, que partió desde ahí los besos a la camisa. Maestre besaba la camisa a los 5 minutos del primer tiempo. Vendría el segundo. En esta jugada, Julinho, el brasileño, ponía el 2-0, corrían 20 minutos del primer tiempo y Pura se instalaba en las tribunas del Nacional de Lima. El tercero, en este furibundo remate a los 48 minutos del Chorrillano Palacio, jugador del Puebla de México. Aquí contaría, se equivocaba Valerio, Ricardo, acá, ¿eh? Sí, se salió precipitadamente Valerio. Llega el gol de Vera de Venezuela. El 3-1 y aquí el remate del cuarto gol del cuadro. No, muy desactualizada, tiene razón. A ver qué pasa, la juega Maldonado, abrió otra vez por el medio, Pizarro, ahí está, después de su liga, ¡gol! De los que pelean, Venezuela 0. Ahí está el remate de Palacios y es otra vez Palacios que le pega sobre el rebote que da Angelucci cambiando la pierna. Fíjense, ahí le pega de zurda, da rebote. Y estalla el júbilo en el Estadio Nacional.
Foquita Farfán, que marca con un derechazo tremendo. Nada que hacer para Reddy Vega. Jefferson Farfán, y llega la segunda para el equipo peruano. Un gol que lo festejaron los peruanos con mucha fuerza. Farfán. Defensa también de Tapia, allí la tiene y sale jugando bien Rincón, buena al área, penal, 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 claro, penal Solañor, sí. Las complicaciones de Perú hacen que esto sea penal para Venezuela, la falta sobre Añor, tiro penal para Lavino Tinto, el de Cáceres, ahí Otero, Otero, Otero. Otero contra el palo izquierdo de Galese. Señoras y señores, es sorpresa. Venezuela, el que perdió todo su... Otero nunca le mostró a dónde. Después fue firme, cerca del palo. Lo que no aprovechó Perú en esas dos o tres oportunidades, una de Farfán, dos de Guerrero, las aprovecha Venezuela. Secuencia ofensiva de Venezuela que no lo dejaba salir. Señor. Conozco esa cara del Tigre, está enojado. Viene al centro, daño. ¡Gol! Villanueva. ¡Gol! Un buen salto, una buena ejecución, pero principalmente un gol de pelota parada es desconcentración de la defensa. Como aquí, pelota al segundo palo, se pierden las marcas. Y hablábamos de ese número 3 que no venía siendo titular, que nadie tenía ni en... Victorias hacia Rusia 2018, buena, buena para que le pegue al arco. ¡Gol, Paolo! ¡Gol! Insiste con la fórmula del pelotazo largo, tanto va el cántaro a la fuente que lo consigue. Aquí... La baja Flores para Guerrero. Tal vez estaba pensado al revés, ¿no? El chiquitito esperando la bajada del grandote. Fue al revés. Y aquí sí, después de dos o tres oportunidades que había tenido el goleador peruano. Más. Hasta los 49, vamos. Flores la tiene. Guerrero espera al centro. La dupla que metió en el doble cambio, Flores, el zurdo, tirando el centro, desbordando, algo que no había tenido Perú, y el cabezazo de Ruiz Díaz. Final del partido. Va saliendo Villanueva, terminó regalando la pelota. Se viene Perú con gol. Thank you.